Bienvenidos a un capítulo más de Ciudades con Historia. Hoy vamos a conocer el legado de dos grandes y controversiales artistas, Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo soy Francisco Rosado. Comenzamos. Magdalena Carmen Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Diego Rivera había nacido ya en 1886 en Guanajuato, México. Cuando Frida nacía, Diego ya tenía 21 años. Era mayor de edad y estaba viajando a Madrid, España, para perfeccionarse en su profesión y pasión, la pintura. En 1955, Kahlo muere y Diego, profundamente abatido, escribe: "Yo me he dado cuenta que lo más maravilloso que he pasado en mi vida ha sido mi amor por Frida". Conozcamos en este programa dos recintos culturales donde hoy persiste en la esencia de estos dos grandes artistas. En 1955 le diagnosticaron cáncer al muralista. Sin embargo, a pesar de la enfermedad, él trabajaba con vigor. Según su propio estilo y apoyado por el arquitecto Juan O'Gorman, se concentra en la construcción de la Nahuacali. A la muerte del artista, el Museo Nahuacali se encontraba en construcción. Su hija Ruth Rivera y el arquitecto Juan O'Gorman se encargaron de la culminación arquitectónica del proyecto. Pero fue hasta 1963 que, gracias a la generosidad de Dolores Olmedo, que se pudo abrir al público un año después de su conclusión. El proyecto visionario de Diego Rivera al construir el Museo Nahuacali era construir una ciudad de las artes que integrara ecología, arte y arquitectura. Por ello, donó una reserva ecológica de más de 46 mil metros cuadrados. Curioso es que un 8 de diciembre de 1886, en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, nace Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, quien cambia su residencia junto a su familia a los cortos 6 años de edad. Para la época, Diego Rivera se estaba convirtiendo en uno de los artistas plásticos más importantes de México y al mismo tiempo crecía su prestigio como coleccionista de arqueología prehispánica. Hablemos de la Sala 2 que alberga este museo. Muchas de las piezas de este altar fueron utilizadas por Diego Rivera como modelos de su obra, tanto de caballete como de sus murales. En este retablo, Diego Rivera colocó los objetos tal y como se hizo en el Templo Mayor, donde se reunieron piezas de distintas culturas. El pintor las puso en un orden que va desde lo divino a lo terrenal. El Museo Nahuacali alberga más de 2.000 piezas de arte popular provenientes de las diferentes regiones del país. Dentro de la colección existen obras artesanales originarias de Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Chiapas, Puebla y Veracruz. Se resguardan objetos de cerámica como candelabros, vasijas, platos, ollas, braseros y jarrones. Rivera conoció al también muralista José Clemente Orozco y a sus cortos 10 años juntos tomaron clases con el célebre pintor José Guadalupe Posadas. Nuestro recorrido nos lleva a otra sala de gran interés, la número 4. En esta sala podemos encontrar piezas amorfas de la cultura mexica, basados en el inframundo y en el equilibrio. También podemos encontrar una serpiente que representa la dualidad de su hermano, quien al año y medio pierde la vida. En esta sala, como a lo largo de todo el museo, se encuentran representaciones del dios Xochipilli, la deidad preferida de Diego Rivera. Xochipilli era el dios azteca de las flores, la belleza, el amor, el arte y los juegos. En esta sala podemos encontrar la belleza de la estética de la cultura mexica, donde podemos ver un sinfín de vasijas de diferentes formas, tamaños y colores que eran originarias de la cultura teotihuacana.
Diego pensó en crear su estudio y taller en esta sala, donde sus grandes ventanales dejarían ver a sus visitantes al mismo Rivera en acción. También podemos encontrar bocetos originales de sus murales más importantes. En total, dentro de la sala se encuentran 17 bocetos de distintos murales del pintor, que en los últimos años fueron recuperados, todos en grandes dimensiones. Existen tres obras inconclusas, ilustraciones preparatorias para El hombre en la encrucijada, y dos tienen las dimensiones que alcanzarían en la obra final. En aquel mural, el artista se refirió a la ciencia, la tecnología, el desarrollo de la industria, la tiranía. Posterior a esto, se demolió por orden del propio empresario Rockefeller. En esta sala 16 podemos encontrar diferentes personificaciones de mujeres embarazadas, que significan la familia y la fertilidad. También encontramos músicos y guerreros, e inclusive el famoso perro llamado Xoloitzcuintle, quien era enterrado con su dueño para que lo acompañe en su camino hacia el inframundo. El nombre Xoloitzcuintle en náhuatl significa perro del dios Xolotl. La historia cuenta que Xolotl era el dios azteca de los gemelos, de los seres extraños o de alguna deformación, y por supuesto, del juego de pelota. Este piso está compuesto por tres salas, donde podemos encontrar cerámicas y figuras provenientes de las culturas mexica, totonaca, zapoteca y mixteca. Es también llamado lugar de dioses o lugar celestial. Por eso encontramos figuras como Tlaloc y Quetzalcóatl. El Museo Diego Rivera Nahuacalli es un museo excepcional en arquitectura y diseño. De hecho, está construido con el mismo tipo de piedra volcánica con la que está levantado, haciendo referencia a un tipo de pirámide mesoamericana llamada Teocalli. Quizás el Teocalli más importante de la historia mesoamericana se trató del Templo Mayor. Para la construcción de este museo, Diego Rivera estableció estrecho contacto con el famoso arquitecto Frank Lloyd Wright, con quien intercambió ideas sobre la integración y el respeto de la arquitectura y la naturaleza. Esto se evidencia en el diseño de la Nahuacalli. Para ello, la plaza central se ideó como un teatro al aire libre, que da acceso a una gran pinacoteca, una galería y al propio museo. El edificio revela la influencia de las culturas teotihuacana y maya, en combinación con elementos constructivos contemporáneos. Y ahora nos toca conocer el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, donde nacen las obras más importantes de cada uno de estos artistas. En 1931, por encargo de Diego Rivera, Juan O'Gorman diseñó una de las primeras estructuras arquitectónicas funcionalistas en Latinoamérica. Este espacio sería una casa-estudio para Diego y otra para Frida, cuya construcción termina en 1932. El matrimonio no habitaría el espacio sino hasta 1934, año en que vuelven a México después de una estancia de 3 años en Estados Unidos. Diego Rivera, por su parte, habitó esta casa hasta el 24 de noviembre de 1957, fecha de su fallecimiento, y en ella produciría la mayor parte de su obra de caballete. Además, conservaría aquí su colección de judas y calaveras, así como parte de su colección de arte prehispánico y artesanía popular. En este complejo nacen las tres obras que consolidan a Frida como artista, Lo que el agua me dio, El ojo avisor y El difunto Dimas. Después de la muerte de su padre, Frida cambia de residencia a la famosa y conocida Casa Azul de Coyoacán, donde permanece hasta el día de su muerte, el 14 de julio de 1954.
Después de la muerte de Rivera, en abril de 1981, se asigna al INBA, Instituto Nacional de las Bellas Artes, a través del gobierno federal, la custodia del inmueble, con fines de fomento, organización y difusión de las bellas artes en beneficio de los mexicanos. Bueno, en este museo Casa Estudio se puede encontrar una cantidad muy considerable de elementos patrimoniales que contemplan desde la arquitectura misma del lugar, es un hito arquitectónico, este complejo funcionalista constituido por el estudio de Diego Rivera, el estudio casa también, aunque más chica, de Frida Kahlo, y el edificio original, que es el estudio pensado para el pintor Cecil Crawford O'Gorman, que le construye su hijo Juan O'Gorman. También contempla este complejo funcionalista pues un área pensada para taller fotográfico de Guillermo Kahlo, el padre de Frida, y otras áreas que en un principio eran estacionamiento y cuartos de servicio. El complejo está rodeado por una barda perimetral de cactus que lo dotan pues de toda la propuesta que identifica, que mezcla al funcionalismo europeo que proviene de Le Corbusier con la asimilación mexicana que hace el mismo Juan O'Gorman. A solicitud de Diego, el proyecto propone dos casas de varios pisos. Aparecen también un pequeño taller y archivo fotográfico. Hay dos accesos al conjunto desde el exterior. La Casa Estudio de Diego evidencia la influencia de una obra célebre de Le Corbusier. En 1922, la Casa Estudio del pintor Onsenfant en París, con un techo de dientes de sierra y una escalera exterior en espiral con un pasamanos de concreto. Al mismo tiempo, se encuentra en una dimensión que es paralela, pues el estudio de Diego Rivera, que es el corazón de este lugar, que es precisamente donde nos encontramos. En este estudio, el cual le pidió Diego Rivera a Juan O'Gorman, después de haber construido la primera casita que tenemos aquí abajo, sobre estos terrenos que en principio eran canchas de tenis, Diego Rivera le pide este estudio con techos altos, en forma que rematados en forma de con techos en forma de sierra, y muy inspirado en un taller que le hizo Le Corbusier al pintor Onsenfant en París. Entonces, Juan O'Gorman se basó mucho en ese referente, pero con la idea de añadir algo nuevo. Es como entendía la arquitectura Juan O'Gorman en un principio. La casa de Frida no sigue con modelos específicos y la escalera exterior que lleva a la azotea representa una notable innovación, con los peldaños de concreto y pasamanos tubular reducido al mínimo. Un dato curioso, entre los registros históricos del muralista Diego Rivera se encuentran 1054 obras, 4 esposas y 50 amantes. El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo fue el lugar donde la pareja habitó algunos años y también fue el lugar donde se crearon un sinfín de obras artísticas de cada uno de ellos. Y es justo este puente que hacía la conexión entre los dos estudios, el de Frida Kahlo y el de Diego Rivera. Bueno, Juan O'Gorman es una de las figuras culturales más importantes de la historia de México, al que también hay que empezar a restituirle la dignidad y la presencia que amerita. Juan O'Gorman es un arquitecto hijo de Cecil Crawford O'Gorman, un pintor de origen irlandés y que vivía aquí en San Ángel, un pintor bastante destacado, que tenía pues una mano completamente flamenca europea, que vivió en México, y también Juan es hermano del gran historiador Edmundo O'Gorman. Juan O'Gorman fue un destacado arquitecto y pintor, en las dos cosas fue realmente genial, y tuvo una ideología comunista
muy firme de ese comunismo anterior al comunismo que vino después cuando se supieron los horrores de Stalin. Es ese comunismo original que en México era muy patente como en el mundo y en América Latina. Entonces, Juan O'Gorman suscribió varias de las tesis ligadas al comunismo, dentro de las cuales se encontraba la arquitectura funcionalista. Fue en esta casa donde Diego Rivera pasó sus últimos días hasta el 24 de noviembre de 1957. Y en este estudio realizaba sus obras de caballete, tenía diferentes colecciones como las de Judas, las de calaveras, arte prehispánico y arte popular mexicano. El espacio del estudio se extiende a menor altura hacia un lado, para alojar una sala de estar y de preparación de materiales pictóricos por otro lado, para resguardar en estantes parte de la colección de arte popular. Este anexo produce la doble altura de la planta baja. Los muebles del estudio, poltronas con cojines, equipales, sillas de madera con origen popular, las cortinas y la cómoda de madera pintada de verde son originales, así como los enormes judas de cartón que cuelgan y se apoyan en diversas partes. Varios objetos que pertenecieron a Diego Rivera, sus utensilios, sus pinturas, algunas fotografías, su restirador, muebles de la época, muchos objetos personales de pintor, digamos, y también reúne la pasión por el arte popular, desde estos maravillosos judas, las calaveras, varios objetos de distintos lugares del país y otra pasión que es el arte prehispánico. Entonces, quien entra a este ámbito mágico que es el estudio, se encuentra con mucho de Diego Rivera, digamos desde un plano fetichista, por así decirlo, hasta la recreación de la atmósfera en la cual pintó y con los objetos con los que él convivió aquí en este estudio y en esta casa durante muchos años. Entonces, esto es otra cosa que se encuentra. Y también se encuentran los visitantes exposiciones temporales que tenemos. La del estudio es una exposición permanente que va teniendo variaciones. Y en otros espacios de este conjunto presentamos exposiciones temporales de artistas que tuvieron que ver con el paradigma de Diego Rivera, con este paradigma mexicanista que él perfiló desde los años 20 en México y en el mundo con gran éxito y que fue un polo de atracción para artistas nacionales y extranjeros, varios de ellos. Entonces nos damos también a la tarea de mostrar la obra de estos artistas o de algunos otros que se relacionaron con este paradigma, pero de una manera crítica. Estamos trabajando en un Diego Rivera que no sea una estatua de bronce, sino un Diego de carne y hueso, polémico, multifacético, complejo, que es el que más nos interesa rescatar. En el resto del segundo piso se encuentra la recámara ocupada por el pintor, único con regadera, en que los muebles y accesorios son todos originales, incluyendo una tarja para el lavado de pinceles y utensilios, sus zapatos y uno que otro recuerdo. Un dato curioso, en septiembre del 2008 fue hallada una carta escrita por Diego Rivera a Albert Einstein, donde el artista le agradecía las felicitaciones del científico sobre los trabajos realizados en Nueva York. Bueno, de los 12 tenemos que se trata de personalidades sumamente complejas y en esa medida yo creo que son personas que se adelantan a la visión del ser humano, perdón que lo diga así, que vivimos en la actualidad. Por un lado, los dos eran artistas con un ego muy marcado, con una personalidad por lo demás arrolladora y sin embargo lograron convivir o coexistir juntos, pues con muchos desencuentros y con muchos encuentros, reencuentros también, pero en todo momento entrando en conflicto sus dos grandes egos de artista.
La azotea de la casa de Frida es otro mirador importante, con el tinaco rojo como único elemento presente en la misma. Pese a su difícil acceso, hay fotografías de Frida posando en esta azotea y en el anexo del estudio de Diego. Desde aquí se puede ver el barrio de San Angelín, donde predominan construcciones neocoloniales que son todas posteriores a las casas estudios de Juan O'Gorman, pues originalmente se trataba de un lugar de huertas y pocas residencias campestres. Como en la casa de Diego, la planta baja de la de Frida es un espacio mayormente abierto, sostenido por pilotes. Solo una escalera semicircular y los servicios interrumpen la planta libre. Desde la calle se percibe el inicio de la escalera, que gira y termina en línea recta frente a la puerta de acceso en el primer piso. Frida Kahlo estuvo menos tiempo en su estudio. De hecho, ella prefirió la casa de Coyoacán porque más fácil desplazarse en esta por los problemas físicos que ella adolecía y también por los pleitos que tenía con Diego Rivera, que eran monumentales, y por los divorcios y por las vueltas a casar. Fue una relación sumamente complicada y se manifiesta en su presencia en esta casa. Estuvo mucho menos tiempo que él, sin embargo, hay memoria de ella en muchos asuntos en estas casas. Algo que cabe resaltar es que aquí pintó 5 de sus mejores piezas. Lo que el agua me ha dado, lo pintó en el bañito que está en su casa estudio. Pintó también las 2 Fridas, ni más ni menos, el difuntito Matías y 2 piezas más de 2 autorretratos con un changuito. Hoy en día estos 3 espacios, la casa de Frida, Diego y el taller fotográfico, albergan el Museo Casa Estudio, que abre sus puertas a todos aquellos que deseen acercarse a la vida y obra de estos 2 grandes artistas. Diego es alguien muy contradictorio, es por ejemplo lombardista, luego es antilombardista, luego es estalinista, antiestalinista, trotskista, antitrotskista. Es lo único en lo que él se mantiene constante es en su odio a la herencia española gachupina, digamos. Eso es algo en él invariable, en una moneda que tiene 2 caras, antihispanismo y amor por lo prehispánico. Eso es lo único que él se sostiene, digamos, ideológicamente. Y por lo demás era alguien sumamente simpático. Tenía una gran capacidad de trabajo. Después de este recorrido artístico y cultural sobre la vida de Diego y Frida, sus espacios y rincones, te invito a que nos sintonices en otro programa más de Ciudades con Historia. Yo soy Francisco Rosado. Hasta la próxima.